Juana María Montes de Oca o Chainle, conocida cariñosamente como la Niña Montes de Oca. Nació el 1 de mayo en Sagua la Grande, cerca de la Cruz de Santa Clara en Cuba. Coronó santo el día 22 de febrero del año 1956, con su madrina Selmira Álvarez Ochunlay, y con su oyurbona Caridad Cuestas, hermana de Pascualita Cuestas. Le coronaron Obatalá y su mamá en el santo era Ollá. Se vino a Venezuela y en el año 1976 coronó su primer santo a el ya difunto Javier Hermoso Omilazá. Coronó 39 santos siendo una de las primeras olochas que ingresó al país sirviendo de inspiración a muchas personas que tomaron el camino religioso y formando una de las primeras ramas aquí en Venezuela. Las sacerdotisas. Las mujeres han desempeñado siempre un papel giratorio en la religión lucumí. Según la tradición oral lucumí, fundamentales para la preservación de la religión lucumí en Cuba, estaban tres sacerdotisas, Illalorichas, Mamón Serrate Apoto, González, Obatero, Piñar Rosalia Abreu, Efunse Guaricondo, de las cuales se cree que eran de la región de Egbado de Yorubalán, y Timotea Alvear, Acallileu, pero mejor conocida como Latuan, de quien se cree que era natural de Oyó. Dentro de la comunidad oricha lucumí, estas tres mujeres fueron altamente estimadas y respetadas por su posición dentro de la jerarquía religiosa y por el conocimiento que poseyeron. De las tres, solamente, Tlatuán tiene descendientes de sangre vivos e identificables. Sin embargo, las tres son bien recordadas por sus descendientes religiosos en Cuba y el exterior, quienes mantienen vivos muchos aspectos de su historia y la perseverancia de ritos religiosos o tradiciones específicas, que observan según el linaje religioso. Una de las historias tradicionales que se tiene más presente en las practicantes de Oricha de hoy es el del conflicto territorial conocido por muchos como la División de La Habana, que resultó en la división de la jurisdicción religiosa para la isla entre Obatero y Tlatuán. Involuntarias, pero importantes, las consecuencias de este choque fueron la expansión de la ceremonia de ordenación habana, céntrica a Oyó, Lucumí hacia Matanzas y la reconciliación del Arará y el Lucumí, dos etnias africanas del oeste relacionadas, de las cuales sus ya deterioradas relaciones, se deterioraron más como resultado directo del comercio esclavista.